El comandante del ejército, Jorge Rosales, dijo que confía en la palabra del general Miguel Dalmao y que espera que pueda probar su inocencia ante la justicia. Rosales dijo que el tema es altamente preocupante y puede afectar al ejército por el rol que ocupa Dalmao, que tiene bajo su mando a una de las divisiones de la fuerza en el país. En la justicia debemos confiar, pero lo que quiero ser muy enfático es mi total confianza en los dichos, en la palabra y en la honorabilidad del señor general Miguel Dalmao. ¿Y entonces cómo ustedes dicen que, bueno, que Dalmao es inocente? Yo no dije que fuera inocente, no me cambie por favor mis palabras. ¿Usted dijo que le creía? Yo le creo la palabra y la honorabilidad del general Miguel Dalmao porque no tengo ningún tipo de prueba que me muestre lo contrario. Eso es todo lo que tengo para decir. ¿Argumenta ser inocente? Por supuesto que argumenta ser inocente. Y fue lo que acaba de decir, que dentro de el magistrado y la justa ponderación que haga de las pruebas que tenga, tenemos la esperanza de que el general Dalmao pueda probar su inocencia. Sobre Dalmao pesa un pedido de procesamiento de la fiscal Mirta Guianze por la muerte de la militante comunista Nivia Zabalzagaray. Por otra parte, Rosales dijo que el proyecto interpretativo de la ley de caducidad también genera preocupación. Aclaró que como militar tiene el principio de la lealtad, pero opinó del tema como ciudadano. No me interesa que se hagan valoraciones o que se hagan determinado tipo de contextualizaciones del voto, sino que como ciudadano la aspiración que tengo es que se acate la resolución, que se acate cuál fue el resultado de las urnas y que se respete.